All right, hello class. Hello, hello. I'm ready. I'm Hello, here. teacher. Hello, how are you? Hello, hello. I'm fine. Fine, all right. It's nice to hear you, to see you, and to have you here. Okay. Let me see. Estamos listos. Aquí vamos. Let's get ready for the English class. I can see Salvador, Oscar is in the class, Gilberto, Remberto, Janice, and Leslie. How about the other ones? Where are the others? ¿Qué tal está el calor por ahí, clase? ¿Cómo está? Horrible. ¿Verdad? Creo que esta noche se siente un poco Total. más, ¿verdad que sí? Sí. ¿Qué será? ¿Será que vamos a tener una tormenta, alguna sorpresa? Horrible. No creo, No ¿verdad? creo. Más calor. No. Nosotros estamos en la unión y está horrible. Really. Yes. Hasta la unión, sí. Fíjense que en el día ha estado terrible por acá también. Muy, muy, mucho calor. Pero aún así, chicos, estamos listos. Ya vamos bien avanzados, creo que la primera parte o la primera mitad del curso ya la vamos avanzando, ¿sí? ¿Qué clase vamos ya? Who remembers? What class is this one? Is this class number 8? Is it number 8? Okay, just let me check on that one. Thursday, right? Not really. This is class number 9. Class number 9. So it means that we are going to have some practice. Okay. Miren, mientras llegan sus classmates, aún faltan un par de compañeros para que demos inicio con todo. Revisemos el libro, ¿sí? Y ya revisamos qué contenidos son de la unidad número 2. Remember, vamos una unidad por semana. Okay, so this is unit number 2. Y esta unidad se enfoca en una sola estructura. The simple present tense. Simple present tense. Where are my glasses? Ok, aquí estamos. So simple present tense. Yes. Hi, Oscar. Hola, teacher, una consulta. ¿Y la Dígame. otra semana llevaríamos siempre las mismas clases todos los días? ¿Será que sí o no? ¿Quieren clase? Por mi parte no hay problema. No lo sé. No Yo estoy sé. ahí. No, chicos, claro que no. Siempre se haría una pausa, pero lo que les decía creo que ayer, solo esperamos la notificación, ¿sí? ¿Cuáles son los días que vamos a pausar? Sí, esperamos la notificación, pero sí, siempre se da. El año pasado, todos los años anteriores, hacemos la pausa. Siempre, si el curso cae en el mes de marzo, que usualmente es la primera pausa en el año, se hace. Si cae también el curso en agosto, también se hace la pausa. Y hay otra pausa en diciembre. Entonces, sí, ustedes que van iniciando, llevamos esa continuidad durante todo el año, se hacen esas tres pausas. Así que sí, no se preocupen. Vaya, Solo lo que siempre hacemos, ¿verdad? La indicación, que se nos notifica por escrito en el chat. Pero siempre se hace clase. Y ya vamos por la mitad del curso, entonces falta solo la mitad. Recuerden que está planeado que finalice. Solo nos compartieron fechas de inicio y finalización. En su caso, let me check on that one. Para el 18 de agosto. Iniciamos un 17 de julio, terminamos un 18 de agosto. Entonces sí, coinciden las fechas con la pausa que hacemos. There we go. Okay, here we go. Vaya, chicos, ¿qué otra consulta tenemos? yo tengo otra consulta Go, please, let me listen to you. o comentario. Vaya, vamos, dígame. Fíjese que yo soy poco para, soy casi nulo en el inglés, Okay. entonces, pero a veces no logro como leer las
las preguntas directamente, así como el caso que pasó ayer del Ah, tenis. okay. Entonces, si nos hace el favor, bueno, en mi caso, hacernos el favor de leer la pregunta en español y en inglés, para nosotros ir asociando tal oración o tales frases a lo que se diga. That's right, that's perfect, claro. Piense que hay diferentes tipos de approach, acercamientos al idioma. Uno es aquel directo, me voy full English, speaking English all the time, hablo inglés. Pero recordemos, ahorita en el principiante uno es válido, claro. Nos vamos adaptando al nuevo idioma, combinamos English Spanish para que podamos ir también desarrollando esa capacidad de comprender palabras claves. No esperamos que comprendan al 100% el inglés, claro que no. Hay unos que ya tenemos tal vez un avance o hemos estudiado previamente, entonces tenemos varios tipos de estudiantes en el grupo, así que sí lo hacemos. No se preocupe, Oscar, con gusto lo hacemos para que podamos asociar vocabulario nuevo y podamos igual comparar con frases en inglés, ¿sí? Y también Muchas no se gracias. queden con la duda, ya sabe, Oscar, no se queden. Si hay alguna pregunta nueva, just ask the teacher. Sí, si la teacher tal vez no tuvo oportunidad de dar explicación sobre vocabulario nuevo, ¿sí? Tomemos entonces algunos minutos después de clase, tomo nota en el cuaderno, busco. ¿Okay? ¿A qué se refiere esta palabra? ¿O por qué la estábamos viendo? ¿Cuál es el contexto? Yes. So, let's go class. Revisábamos el contenido del libro. Hoy sí lo vamos a ocupar un poco. We are going to complete some exercises. Pero antes, vámonos al speaking practice. Quiero que empecemos con vocabulario en inglés. In this case, no traje un tongue twister. No, traemos otro tipo de actividad. And I want you to participate. Just look what we have here. This is an speaking activity. Okay. ¿Qué tengo acá? Tengo 3, 6, 9. 9 words. 9 palabras. ¿De qué tipo de vocabulario es esta clase? What kind of vocabulary is this? Colores, About colors, colors, ¿huh? about colors. Probably you already know the colors in English, right? Ya conocemos por lo menos los básicos en inglés. Pero escuchemos la pronunciation, la pronunciación que tiene cada uno. Yes. This is yellow. Yes. Yellow. Blue. Blue. Orange. 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 Black. Black. Then we have red. Red, green, green, purple, purple. We have these two again, yellow and red. Piense que el inglés, cuando tenemos palabras que terminan en una consonante, sí, es muy común realzar ese sonido de la consonante final. Casi siempre que termina en una vowel, una vocal, su sonido es bien suave o nulo. Pueden ver el ejemplo en cualquier palabra que leamos. Van a escuchar siempre una mayor fuerza o entonación en las consonantes y las vocales. Muy suave al final, ¿sí? Para que vayamos a aprender a pronunciar. Por ejemplo, esta, miren, blue, blue. Esta incluso creo que no suena, blue. Ah, pero si voy a esa, miren, black, black. Está, suena, es muy fuerte, black. Purple, purple. Como que me quedara hasta la L, purple. ¿Y la E? ¿Qué pasó? No tuvo sonido en este caso. Para que vayan asociando también cómo leo en inglés. But what do you have to do?
You are going to tell me the color. Yo no quiero que leamos, si no me van a decir el color de la palabra. ¿Sí? Please do not read. Si no, please, Okay. ah, sería fácil. Por ejemplo, acá decimos green, Green. red, Red. Yellow. Blue. Yellow, acá. Blue. ¿Qué pasó acá? Blue. Blue. And this Blue. is Yellow. Blue. yellow. Blue. Yellow. Wait, wait, wait. This is Yellow. yellow and this is Yellow. blue. Blue. Blue, okay. Black. What color is this? Black. 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 What color? Red. Red. Blue. Blue. Green. Green. Blue Okay. and green. So remember, tell me the color of the word, not the name of the color. Do not read, no leamos. Quiero que analicen el color. Yes, aquí no hay práctica, nos vamos de un solo. So, let's start with some volunteers. Yes, tell me the color. Don't read. You need to tell me the color. You are not going to read. ¿Está claro lo que hacemos? Sí, si logramos este nivel básico, traigo uno más grande, que es un nivel más avanzado. Ok. Here we go. Volunteers, vamos, levantemos las manos, the virtual hand, so I can know the order of the volunteers. Okay, I already have two, solo tengo dos volunteers, two volunteers, vamos los demás, virtual hand. Yo pues, esperen, me I have disculpo. three, four, ya van cuatro. Yes, okay, ahí van ya llegando los volunteers, excellent, excellent, go please. Al final todos participamos. Tengo cinco, five volunteers. Ah, and don't be afraid. Si vamos de camino a casa, pues claro, entendemos que todavía no pueden participar. Pero los que podamos, please do it. So, Remberto, Janice, Evelyn, Gilberto, Oscar y los demás. Ajá, Salvador. Ajá, Leslie. Ahí está Salvador. Oscar, Adilson, Tatiana. Ah, Tati no. Tati, she's not going to be active in this class. Vamos a ayudarle a Tati a ponerle de oyente. Just let me see. ¿Se diría el color o se leería? Nah, you don't need to read. No leamos, Oscar. Dígame Muchas el gracias. Okay. color de la palabra. Yes. Tell No, pues me yo. the color. Ah, okay. No había entendido. Vámonos. Don't worry. El primero que me aparece, chicos. No sé cómo. Veamos quién es el primero que me aparece por acá. It's Remberto and then Janice. Vamos en ese orden. Go, please. Ready. Okay. Go. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, and green. Okay, faster, más rápido. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green. Okay, you did it. Janice, go. Go, please. Okay. Yellow. Tell Oh, me the no, no, color. no, sorry. One more time. Green, red, blue, yellow, blue, purple, no, no. It's blue, No it's distingo. blue, it's Ah, blue. okay. Blue, black, red, blue. It's blue, yes. Okay. Green. Okay, one more time. Okay. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, and green. Okay, you did it, Oscar Alfius. Go, please. Amazing. Thank you, Lucy. You're welcome. Okay. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green. Okay, one more time. Okay. Green, red, blue, yellow, blue,
black, red, blue, and green. Okay, you did it. Amazing, Oscar. Gilberto, it's your time to participate. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green. Okay, one more time. Go, please. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green. That's all right. Perfect. Evelyn, it's your time to participate. Vamos, Evelyn. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green. Okay. One more time. Go, please. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green. You did it. Excellent. Salvador, you can do it, please. Get ready, Salvador. Okay, I guess he's not ready. Salvador, está por ahí, vamos. Listo. Ahorita. Vamos, eso. Ready, go, please. Green. Red. Hello. Black. It's blue, blue. Blue? Yes. Yellow. Yes. Blue. Okay. Black. Okay. Red. Busquemos el color. Yes, red. Blue. Blue. Green. Okay, una vez más. Lento pero seguro. Me encanta, vamos. Dígame el color, vamos otra vez. Green. Green. Yes. Blue. Red. Red, okay. Blue. Yes. Yellow. Perfect. Blue. Okay. Black. Yes. Red. Yes. Blue. Okay. Green. Amazing. Thank you, Salvador. Hicimos muy bien. Leslie, are you ready? Go, yes, please. I'm ready. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green. Wow, that was amazing. One more time, Leslie. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green. Okay, wow. Hasta hoy creo que Leslie ha sido la más rápida. Amazing, Leslie. Oscar, probemos. You can do it. Oscar Arias. Ah, okay. Yes. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green. Okay, one more time. Excellent. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green. Wow, that was fast. Ay, fue rápido. Excellent, Oscar. ¿Quién me falta? I don't know if Esperanza está por ahí lista. Valeria, mismo. And... Hello, teacher. Hello. Loreni and José Roberto. Get ready, please. Go. Vamos, Esperanza. Es... Dígame... O... Dígame, no, dígame el color de la palabra, no lea. Don't read. Tell me the color. ¿Sí? ¿Sí? Vea la palabra y dígame de qué color es. Green. Red. Yes. Ah, ok. El no, color. El color, no lea. Green. Red.
It's blue. Blue? Yes. Yellow? Okay. Blue? Blue. What color is this? Black. Black, red. This is blue and green, okay. I don't know what happened to Esperanza, but get ready. Al final le pregunto nuevamente. Who's missing? Baby, stop sharing. Okay. Yes, okay. Ahora sí, ya la escucho nuevamente. Don't worry. Valeria is right there. Loreni. José Roberto. Hi. Are you ready? ¿Sí? ¿Será que se comprendió? Nubia, ya llegó por ahí Nubia también. Tell me the color. Don't read, don't say the word. No digan la palabra del okay. Color. Vamos, 3, 2, 1, Valeria. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, and green. Okay, one more time, Valeria, excellent. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, and green. Okay, that was amazing. Thank you, Valeria. Next one. Vamos a ver, en el orden que me aparecen. Who's next? José Roberto, go please. And then Loreni. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, and green. Okay, excellent. One more time, Roberto. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green. That was amazing. Excellent. Lore, go please. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green. Okay, one more time. Excellent. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green. Okay, amazing. That was perfect. What's missing? ¿Quién me falta? Okay, Nubia no tiene audio todavía. Adilson, ¿está listo? Okay, coach. ¿Puede? Yes. Please, you can do it. Remember two times, twice, dos veces. Go, please. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green. Okay, perfect. Second time. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green. That's it. Okay, class. So, what do you think about this activity? ¿Por qué me costó tanto decir estos colores? Why? Lleguemos a una conclusión. Ya vamos a poner a Hernán viendo llegando, no se preocupe. Why is so hard? ¿Por qué es tan difícil? Analicemos. Why? Why is it too hard? ¿Sí? ¿Quién lo sintió difícil el ejercicio? ¿Y por qué lo sintieron difícil? Díganme. Let's get the conclusion. Porque ya se ha asociado el color con el nombre. Muy bien, me encanta ese análisis. Ya tenemos asociado, ¿sí? Entonces cuando yo leo, ya sé entonces qué color estoy imaginando. ¿Okay? ¿Qué pasa si me cambian ya la dinámica? Cambia todo. Ya colapso, dice, mi cerebro colapsa. ¿Sí? You know, esta actividad también la hice con los chiquitos de 3 años, ¿sí? Ya he dado clases con inicial 3. ¿Y qué creen que pasó? ¿Cuál creen que fue el resultado? Colapsaron. Not really, para nada. Aprendieron rápido. Fue lo más rápido. ¿Por qué? Porque no saben leer. ¿Sí? Entonces para ellos fue, ah, ok, dígame el color. That was so fast. No sintieron ningún tipo de
dificultad en el ejercicio. Entonces ustedes lo podemos asociar con el inglés, ¿sí? ¿Por qué se me hace difícil entonces muchas veces querer hablar en inglés, leerlo? Okay. Don't worry. Adelante, José Roberto, no se preocupe. Porque queremos asociarlo con el español. Si nosotros queremos o tenemos esa guerra interna de querer traducir todo en español, eso nos va a pasar. Vamos a generar un conflicto interno y no vamos a poder captar el inglés. Entonces, acostumbrémonos, uno, a que si yo veo una palabra nueva, ¿sí? Aprender su pronunciación, no leerla literal, not really, me aprendo cómo se escucha esa palabra, luego aprendemos a escribirla, ¿ok? Esa es la forma. Un idioma se aprende escuchando, no escribiendo, no leyendo, ¿sí? So, by listening and speaking. Les motivo entonces que sean las dos áreas que ustedes refuerzan. Si quiero reforzar inglés fuera de la clase de inglés o de la sesión de 2 horas, vámonos a listening. Váyanse a YouTube. Sí, empiecen a escuchar. No entiendo, teacher. No entiendo, no. Palabras claves van a empezar a escuchar, a entender y a internalizar ese vocabulario. ¿Ok? Así que no se vayan a otro tipo de actividad, lectura o tratar de hablar al 100% English, listening, ¿sí? Entonces, esa es la recomendación de esta noche. Before we continue, it was a very amazing activity. Siempre es bueno traer speaking practices at the beginning. Let me see, who is in the English class today? Ya es jueves, qué rápido vamos. Today is Thursday. Pasamos la asistencia. Esperanza y Amilet Hernández. Y Hernández Cañas. Present. Ok, excelente. Evelyn Janet Zapata. Present, teacher. Ok, Evelyn Gilberto Lazo Funes. I am here, teacher. There you are, thank you. Janice Olivia Ayala Pérez. Present, teacher. Okay, Janice José Adilson Vázquez García. Where did you go, José Adilson Vázquez? José Alexander Barrera. Okay, there you go. No se preocupe, gracias, Alexander, por el esfuerzo. José Hernán Cortés. Cortés. Present, teacher. There you are. José Ramberto Calderón Pacheco. Here. There you are. Thank you. José Roberto Revelo. Estaba levantado, ¿verdad? Carlina Loreni Navarro Ruiz. Present. Ok, Lore, Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. Present, teacher. Ok, Leslie Maxi Giovanni Martínez Portillo. Revisemos los comentarios de Giovanni. Not really. No hay comentarios. Maximiliano Donay Flores Escobar. Present. You are, excellent. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Present, teacher. There you are, thank you. Oscar Alcides Amaya Vázquez. Present, teacher. Ok, Oscar. Oscar Enrique Arias Aragón. Present, teacher. Thank you. Salvador Antonio Mejía Álvarez. Present, teacher. Salvador, thank you. Cindy Alejandra Sánchez Fernández. Después voy a pasar. Ok, it's not here. Tatiana Carolina Celaya Pineda. Por ahí está. And Valeria Michelle Monge García Valencia. Ay, García, ¿de dónde salió el García? Present. Ok, there you are. Estamos con Cindy Alejandra ausente en Maxi Giovanni. El resto aquí estamos. Gracias por la constancia en las clases de inglés. Estamos haciendo muy bien hasta hoy. Puedo ver el avance de cada uno. Ok, affirmative, negative, interrogative statement.
hemos visto un poco de cada tipo de oración con el presente simple, simple present. En the last activity, ayer nos quedamos con vocabulary. Hablábamos de las rutinas. ¿Qué es una rutina? What is a routine class? What is a routine? Lo que realizamos día a día. Muy bien. Por eso, miren, somos específicos. Decimos daily, diarias. Daily routines. Activities, practice. Nuestra meta para ahora es saber expresar nuestra daily routine. ¿Será parte de nuestra rutina diaria esta? Go to the beach. ¿Ir a la playa será parte de la rutina? No, ojalá. No, ojalá, ¿verdad? We wish. ¿Será parte de la rutina esta? Go shopping? No. No. Why? Es algo usual, tal vez, pero no rutinaria. ¿Será rutinario esta? How about this one? Yes. Yes. Yes, okay. Yes, of course. How about this one? Yes. It depends, right? Depende. Para algunos sí, para otros no. Cocinar, cook. Ah, ¿qué otra? ¿Será rutinaria esta? Let me see. What else? Lastimosamente, sí, dicen. Go to work. Yes. Yes. Yes, you know. Obligatoriamente. Yeah, but you know, I like my work. A mí me gusta mi trabajo. Y eso que yo no soy teacher durante el día. Solo en la noche, así que... Tengo otro trabajo en el día, ¿sí? Imagine. Y aún así, tenemos ánimos para venir en la noche a las English classes. So, acciones rutinarias. Go shopping is not a daily activity. No, esa tampoco es una acción rutinaria. Yes? ¿A cuáles les llamo entonces daily routines or daily activities? The activities that I repeat every day. ¿Sí? ¿Y por qué entonces digo que ocupo el simple present tense? Simple present. Porque todas estas actividades inician en el presente, pero finalizan, ¿verdad? ¿Finalizan cuándo? Siempre en el presente. Por ejemplo, take a shower. No voy a estar todo el día bañándome, no, sino que la inicio probablemente, uy, perdón, ahí está, en la mañana, me toma unos 20, 25 minutos y finaliza. ¿Cuándo? En el mismo presente. Cook. Cocino o inicio a cocinar en el presente. Finalizo 30 minutos después. ¿Cuándo? En el presente. Yes. I go to work. Inicio mi rutina de trabajo en la mañana, on morning. La finalizo in the afternoon, ¿sí? Inicia en el presente, finaliza cuando en el presente. A eso se lleva entonces, o a eso se debe que usemos solo el simple present tense. Porque una rutina, tal cual lo dice la palabra, inicia un día, finaliza. Al siguiente día vuelvo a dar inicio a la misma actividad y finaliza. Si yo inicio una actividad y continúa, no finaliza nunca, ya no es el presente simple. Por ejemplo, esta, miren. Study English. ¿Cuándo iniciaron ustedes a estudiar inglés? When? ¿Cuándo dieron inicio a estudiar inglés? Almost 3 weeks.
Okay, almost 3 weeks ago. Casi hace 3 semanas. ¿Y cuándo va a finalizar esto? Voy a dejar de aprender inglés. Finish. Never. Never. Probably never. Probablemente nunca. Entonces, este no sería ejemplo de una rutina o de una actividad con el presente simple, porque es algo que no va a tener un final definido. ¿Okay? Para que entendamos entonces por qué ocupo el presente simple, porque todas esas actividades inician pero finalizan en el presente. Si inicia en el presente, pero no tiene una finalización en el presente, ese es otro tipo de estructura. Okay. Recordemos eso, remember that. And here we have the vocabulary. Ayer les presentaba algún vocabulario, lo resumí así. Si ven las pictures, tenemos vocabulary. Y lo que me gusta es que no solo vienen verbos aislados, sino una frase completa, incluyendo sujeto, verbo, tal vez no tengo un complemento, pero sí subject and verb. Yes? I wake up and then I get up. I take a shower and then I get dressed. Me visto, me pongo la ropa. I comb my hair. I have breakfast. Tengo el desayuno. Luego nos vamos corriendo. ¿Dónde? I go to work. I start work. I answer emails. Respondo algunos correos. I have lunch. I finish work. Llego a casa. I arrive home. Alimento al perro. I feed the dog. I cook dinner. Luego de cocinar, I have dinner, I watch TV, I go to bed, and I fall asleep. Pero habían aquí algunas actividades en medio de todas estas que no he incluido y las puse por acá. For example, exercise. I exercise. Hago ejercicio. ¿Sí? Parte de nuestra rutina en el trabajo, I have a meeting. Tengo reuniones o una reunión. I attend my English class. No estaba en esta lista, en esta picture. La incluimos. Asisto a mi clase de inglés. Okay. So what are we going to do? Antes que demos inicio a la escritura, we are going to have a writing. Hoy vamos a escribir un poco. I need you to go to the book. Vamos a escribir. Primero, para redactar un párrafo siempre es necesario escribir nuestras ideas. ¿Okay? Es más fácil. But first, revisemos este ejercicio. Oneida, chicas, en Nelly Pineda. ¿Quiénes serán ellas? ¿Qué hacen? Revisemos la information. Okay. Nuestra meta es ask partners. ¿A quién le llamo partners? ¿Qué es esta palabra? Partners. Compañeros. Ok, muy bien. Part. Escuchen la pronunciación. Partners. Part. Como de una parte, part, y luego ners, partners. En este contexto, compañeros de clase. Ask partners. ¿Qué les voy a preguntar a sus compañeros? Questions about their daily routine. Miren, acá hay un posesivo. ¿Sobre quién voy a consultar? ¿La rutina de quién? ¿De? Ellos. De ellos, perfecto. Preguntar a los compañeros sobre sus actividades rutinarias o diarias. Y segunda parte,
give answers about my routine. Mi compañero hace lo mismo conmigo, me hace consultas, yo doy respuestas de mi routine. Okay. Here we go. Okay. Read the information. Leamos la information de estas cuatro personas. They work in a company. Trabaja en una compañía. Tratemos de identificar qué tipo de compañía es. ¿Qué hace esa empresa? Ok. Oneida Chicas. And Nelly Pineda. They are co-workers. Son compañeras de trabajo. ¿Quién más? Ricardo Mata and Max Pinto. Acá esto está funcionando como un verbo, no como un verbo auxiliar. ¿Qué significa entonces? Do, cosas que hacen o actividades que ellos hacen. Don't. Cosas que no hacen. Cosas que no hacen. Y me dividen también con Ricardo y Max lo mismo. Ejemplo de activities. They do activities they don't do. Okay, let me see. Hernán, ayúdame a leer. ¿Qué hace Oneida en Nelly? Go, please. Do. Okay, do. Yeah, write please. Software. Repair computer. Mm-hmm. Install antivirus. Okay, ¿qué don't... será que trabaja? Antivirus, antivirus. Antivirus, okay. Okay, muy bien, excelente. ¿Qué cosas no hacen? Tratemos de leerlas. Go, please. Sales, computer programs. Okay. Exchange information about programs. Oh, interesting. Thank you. Volunteers. ¿Quién me lee sobre Ricardo y Max? Do and don't. José Roberto, go, please. Ahí vi esa mano levantada. Ricardo Mata, do keep track on the results, do write reports, do buy new merchandise. Okay, don't. ¿Siempre yo o...? Yeah, please. You continue. Okay. Max Pinto, don't receive money from sales, don't receive... What do you buy? Okay, there you go. So, de acuerdo a esa descripción, ¿qué harán ellos? ¿Qué empleo tienen? ¿O cuál es el tipo de trabajo que hacen? Create software, repair computers, install antivirus, keep track of the sales, write reports, buy new merchandise. ¿Qué harán ellos, clase? Software engineer. Probably, right? Sí. Software engineers. Me parece muy bien. En base a estas o a este tipo de descripción, luego me dice, completemos o demos respuesta a estas preguntas. Y sí. Si se fijan cómo respondemos este tipo de preguntas, aquellas que inician con do or does, ¿entraban en qué grupo? Yes, no questions or WH questions? WH. Yes, no questions. Yes, no questions. Perfect. Y mi respuesta debe incluir el mismo auxiliar. Entonces, tengo una idea de cómo dar respuesta. Do Oneida and Nelly work with softwares? Yes or no? Do Oneida and Nelly work with softwares? Revisen la información. Trabajan con softwares. They work with softwares. Yes. No, they don't. No. Yes. Yes. But they create them. Pero yes. Lo crean. So yes. Yes.
Si reemplazamos a Oneida en Nelly por un pronombre, ¿cuál sería, clase? They. They, ellos, ellas, ¿verdad? Siempre respondemos utilizando pronombres. ¿Ok? No voy a responder con Oneida en Nelly, no. Tengo que reemplazar nombres por pronombres. No olviden eso. Afirmativo. Yes. They. Do. ¿Por qué? Porque do es el auxiliar al inicio de mi pregunta, con ese mismo respondo. Yes, number two, aquí está. Do Oneida and Nelly sell antivirus? ¿Venden antivirus? No, they don't. No. Yes, they do. Yes, they do. Okay, okay. Venden antivirus. Vean el verbo dice sell, vender. Sell. No, they don't. Ajá, ya no venden, ¿qué hacen ellas entonces? Instalan, pero no lo venden. Okay, entonces la respuesta es negativa. Make it please. Let me make it bigger. Do Oneida and Nelly sell? No, no venden. Entonces es no. They don't. No, they don't. Ellas no. Do Ricardo and Max get money from sales? ¿Qué dice esta pregunta, clase? ¿Qué dice? Get money from sales. Sí, Ricardo y Max reciben dinero por la venta. Ajá, si reciben dinero de las ventas, revisemos. No, they don't. No, they don't. No, no lo hacen. No, no lo hacen. Probablemente es otra área que recibe el dinero. Respondamos. Yes or no. You say. No. No, they no, don't. They don't. No, they don't. Four. Do Ricardo and Max write reports? Escriben reportes. Look, please. Do they write reports? Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. Okay. It's an affirmative statement. We say yes. They do. Do Ricardo and Max repair computers? Repair. No, they don't. No, they don't. Oh, ¿quiénes son los que reparan computers? Who are the ones? Ricardo. Oneida and Nelly. Ricardo and Max, they don't. No, they don't. No. Do Oneida and Nelly install? Vean la palabra clave, el verbo install. Install. Dice ahí programs, instalan programas, no antivirus. ¿O será el antivirus un programa? Yes. Ok, también podemos tomarlo por esa parte. So, is it affirmative or negative response? Affirmative. Affirmative, right? Yes, tomémosla they como, do. Yes, they do. They do. Yes, they do. ¿Sí? ¿Y qué si les pregunto sobre su información personal? Ya no ocuparía they, sino ocupo you. Y ustedes ocupan I para responder. Do you create softwares? No, I don't. Okay, no, I don't. Do you repair computers? No, I don't. No, I don't. Okay, no, I don't. Do you install antivirus? Yes, I do. No, I don't. Oh, no, yes, you do. No, I don't. Do you sell computer programs? No, I don't. No, I don't. No, I don't. Okay. Do you exchange information about programs? ¿Intercambian información sobre programas? No,
Yes, I do. No, I don't. Do you keep track of the sales? ¿Llevan el récord, oh? ¿El seguimiento de las ventas? No, I don't. No, I don't. Okay, no. Do you write reports? Escriben reports. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yeah, yes, I do. I do. Do you buy, miren esta palabra, merchandise. ¿Qué será esto? What is merchandise? Productos, mercancía. Mm-hmm, muy bien. Oh, mercadería, ¿verdad? Mercancía, productos. Do you buy new merchandise? No, no, I don't. No, no, I don't. Estoy en esa área. Do you receive money from sales? No, I don't. All right. Do you decide what to buy? ¿Deciden qué comprar? Do you decide what to buy? Yes, I do. No, I don't. Okay, yes, you do. No, I don't. Tal vez no se adapta o tal vez a algunos sí estas activities. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? You are going to ask your classmates. Si nos vamos hasta la página, what page is this? 25. Vamos a preguntarle a sus compañeros cuáles son sus actividades diarias. Listen, para no irnos tan extensos. Que yo me levanto, me baño, preparo el desayuno. No. Seamos específicos. En su trabajo, what are your daily routines at work. Demos tres ejemplos de la teacher. ¿Qué hace la teacher en las... Bueno, podemos poner at night. Teacher. ¿Qué han visto ustedes que hago durante la clase de inglés? Tres actividades que yo hago. Tomar asistencia. Yes, exactly. Take the attendance. Or check. Probably checked. Usemos el verbo checked. ¿Qué más hago durante la clase? Algo que sea rutinario que siempre hago. Do you make exercise? Okay. Pongámosle. Pero será rutinario que lo hago, ¿sí o no? ¿Qué han visto? ¿Qué han observado estas dos semanas que hemos estado juntos? Entonces, ponen grip. One more time, ¿no entendí eso? ¿Voy a pasar again? Siempre nos ponen grupos. Ah, me encanta. Los pongo a trabajar en grupos hasta hoy. Creo que en todas las clases sí se han ido. Sí. Miren, create group work. ¿Qué más hago? Una más. Repasar la clase del día anterior. Ok, me encanta. Al inicio, ¿verdad? Make a review. At the beginning. Sí, se fijan entonces acciones rutinarias que las hacemos a en este caso, cada día de clase. ¿Sí? Así que ¿cómo hago estas preguntas? ¿O cómo le pregunto? ¿O cómo harían ustedes para llegar a estas respuestas? Para que yo les dé esas tres respuestas, ¿cuál es la pregunta que me harían, clase? What's the question? Do you check the attendance list? Mm, pero ahí solo les diría yes and no. Si ustedes quieren saber lo que yo hago, yo les doy información. Necesito what una... Do you, routine? There you go. Necesito una WH question. Sí o sí, necesito una WH question. Porque yo no tengo esa información. Imagínense, yo no tengo idea qué hacen ustedes a diario. ¿Quién me va a dar esa information? You. ¿Cómo llego a esa información? By asking you, ¿qué tipo de preguntas les puedo hacer? Podría hacer, what are, ¿dónde está el texto? Aquí está. ¿Cuáles son? Porque quiero más de una respuesta. What are
your your daily, daily. ¿A dónde? At work. At work. Sí, porque si les pregunto en casa, son actividades diferentes. Si les pregunto en la English class, we have some other examples. Su meta es ahorita ir y preguntar a sus compañeros. Daily, aquí dice daily, es daily. What are your daily routines at work? Y voy a hacer entonces una corrección acá. Para que también ustedes lo hagan de la misma manera. Voy a dar oraciones completas, ¿ok? I checked. I create. I make. Ahí está. Vamos a ver. Por lo menos tres. Intercambien con cada compañero tres. Tres. Ya es. Tres que ustedes hacen. Fíjense que no es necesario llegar a detalles, ¿no? Tómenlo en general. Por ejemplo, ¿qué hacemos en el trabajo? Algo que ustedes hagan siempre. What do you do every day? Algo que siempre hacen. Yes. What do you do? Give me examples. Yes. Document review. Okay, I like it. What else? ¿Qué más hacemos? Do you write emails? ¿Escriben correos? Yes. Do you take phone calls? ¿Toman llamadas? No. So, this is what we are going to do. Tomen nota entonces de la pregunta. What are your daily routines at work? Voy a hacer grupos pequeños para poder asesorarlos o ayudarles, ¿sí? Teacher, ¿cómo digo esto en inglés? Y que lleguemos a una conclusión en inglés. Nuestra meta es, al final de la clase, responder esto. What are your daily routines at work? Yes. Preguntas de la actividad. Questions. No, is it clear? Eso es lo que le preguntaremos al compañero. Claro, vamos a preguntarle a nuestros compañeros. Para hacer hablar al compañero, ¿sí? Si no, lo haríamos actividad individual y cada quien escribe. No, la idea es intercambiar información. What are your daily routines at work? Su compañero tiene que dar por lo menos tres. For example. Ustedes esperan de recibir o por lo menos tres oraciones de su compañero. En LinkedIn, otra cosa. Podemos tener oraciones negativas también. ¿Por qué no? What are your daily routines at work? Cosas que también probablemente no hago o ya no hago. ¿Sí? Vamos a los grupos. Les envío entonces la pregunta a discutir. What are your daily routines at work? En caso de que tenga preguntas, apoyémonos entre compañeros y voy a andar ayudándoles, ¿sí? Tomemos unos 10 minutos por lo menos, 10 minutes to go and practice. Haré grupos pequeños de trabajo para poder escucharlos a todos. Go, please. Let me open the rooms, speaking time, right now. Go, please.
Okay. Okay. I man reports. I man reports. Do you need help? Ayuda. Yo mando reportes. Ah, para ocupemos el verbo send. Send. Puede ver el chat. I send reporte, ¿verdad? Report. Sí. Ahí está. Vayas al chat. I send reportes. Ajá, send. Enviar. Muy bien, excelente. Aquí okay. Voy a estar por si necesitan ayuda. Go, please. Okay. Visit to. No sé cómo se pronunciaría beneficiario. ¿Beneficiario de qué? ¿Cómo así? Deme la idea. Nosotros llamamos beneficiario a la gente que atendemos con el proyecto. Ah, ok. Beneficiario okay. Del proyecto. Sería aquellos un... que reciben ayuda. Sí, correcto. Vaya, ahorita le busco la palabra que se adapte. Sí, sigamos ahorita, beneficiario, ahorita lo busco. Ok. Para mientras, te pregunto a Leslie. Ok. What are you daily routine at work? Okay, I'm logistic assistant and my daily routines I tracking of imports. And document review and writing emails. Okay, no sé si quieren participar, Oscar. Oscar. Vaya, está bien. ¿Quién preguntaría? Si quieres con Lisette. Hola. Hola. Pregunto yo. Sí, gusta. What are your daily routines at work? Okay. First, I'm logistic assistant. And my daily routines, I tracking of imports. Yes. I writing emails. Yes. And I logistic coordinations for imports. Okay. Yes. Ahora sería. Okay, ahora, Joseph. What are your daily routines at work? Ay, eso me falta. I driver. Okay. ¿Cómo sería llevar a alguien? Llevar. Sí. ¿En qué? En el carro es conducir a alguien a algún lugar. Take someone. Tomar es. Vaya. Ve ahí. Continúe. ¿Hay takes of one licenciadas? Mm-hmm. Ok. Trying lunch. Lunch. I have lunch. Ok. Okay. Oscar, también podríamos decir I drive people. ¿Sí? O sea, porque la, sí. Su acción es manejar. I drive. Sí. Y beneficiario, fíjense que habían varias, depende. En este caso reciben algo, o sea, no solo un reconocimiento, no es algo, es algo físico, ¿verdad? Yes. Entonces, beneficiary. Sí, porque también tenemos el recipient, que era el que más se adaptaba o el que se me ocurría, recipient. Pero esa es una persona que recibe un reconocimiento, tal vez, recibir algo, pero no es... que podamos ver, visualizar o palpar en sí. Beneficiario. Okay. Ahí está. Va, chicos. Vamos a... ¿Ya tienen las tres respuestas? Do you have the three ones? Yes. Yes. Ok.
Vaya, vamos a hacer algo. Vamos a salir de las salas y los voy a enviar a salas abiertas. Es mejor así. Here we go. Let's go back to the main room. Okay, let me bring you back just for a while. Vale, vamos a hacer tal vez open rooms, salas grandes de trabajo, porque algunos ya, o sea, tuvimos ya las tres respuestas, pero me interesa que practiquemos con más compañeros, ¿sí? Para poder moverme en varias salas. Let's create the rooms. Creemos 8 salas, vayan a buscar nuevos compañeros, ¿sí? Sigamos con la actividad. 5 minutos más por lo menos. Go, please. I'm going to be listening to you. Go, go, go. Teacher. Yes, Nubia. A mí me cuesta un poquito el inglés. No, don't worry. Voy a estar para ayudarle, claro. ¿Me puede ayudar para hacer mi frase en inglés? Claro. Vámonos a la sala 4. ¿Se gusta, Nubia? Okay. Voy a entregar a esa ahorita. Go, please. Sala 4 la vamos a enviar para allá. Vámonos, yo le ayudo, con gusto. Vaya, Nubia. ¿Cómo puedo? Sí, recordamos la pregunta, Nubia. ¿Cuál era la pregunta que le hacíamos? Romper sobres de café. Ajá. Vaya, y yo le pregunto... Sí, tomo nota de la pregunta o cómo hago para consultar sobre las actividades diarias de alguien más. What are you? ¿Ah? Daily routine. Déjeme chequear algo. Just let me go and check something. Revisemos algo. Aquí está. Sus rutinas, son sus actividades rutinarias. Bueno, primero, describamos qué hacemos. ¿Qué hace para poder ayudarle a traducir? Es que nosotros somos un grupo de 4. Ajá, muy bien. 4 señoras. Entonces, sí. Cuando llegamos nos ponen a hacer actividades así como romper sobres. Ah, y, okay. Y ya después de un terminado tiempo, hacemos un traslape con las otras señoras que están en máquina. Para que ellas salgan a comer. Ya después salimos nosotras a comer y ya después ellas... Ya se van para su casa y nosotros nos quedamos en la máquina haciendo traslape. Vale, y así terminamos el turno. ¿Qué tipo de maquinaria usan o qué otra actividad hacen? Sí, ya tengo una. Solo es. Solo una actividad, ¿sí? O sea que es una actividad constante durante todo el día. Sí. Vale, entonces traduzcamos, me dijo abrir. Pues yo mi respuesta la había puesto romper sobres de café, cambios de turno y limpieza. Son los sobrecitos, los chiquititos. Sí, sí. Pero romperlos ¿cómo? ¿Desecharlos? ¿Deshacerme de ellos o cómo? ¿O romperlos para qué? No. ¿Abrirlos? Romperlos para sacar el café y reprocesarlos. Ah, ok. Entonces sí, ahí pongámoslos open. Abrir es la acción, ¿sí? O, ¿sabe que también existe este verbo? Rasgar, romper. Tear. ¿Sí? ¿Lo hacen con los dedos o con qué lo hacen? Con cuchilla. Con cuchilla. Pero si no, con las manos. Ah, entonces dejemos ese verbo. Miren. Tear, tear. Coffee. Son de café, ¿verdad? Sí. Pongámosle
pueden ser bags, son las bolsitas o sobrecitos, ¿sí? Pero se llaman también sobre, ¿sí? Tear coffee bags. ¿Para qué lo hacemos? Para, me dijo, reprocesar el café. Ahorita. Busquemos el verbo procesar nada más. Ahí estamos. Y así se pronuncia, bag. Sí, bags. Bags. Reprocesar, reprocess. Tiene mucho sentido ese verbo, reprocess. Reprocess. Ok, dejemos eso entonces. Aquí está. Reprocess. Tear coffee bags to reprocess the coffee productions. Mire, reprocesar. ¿La producción de café o el café? El café. Ok, the coffee. El café que viene dentro de los sobres, ¿verdad? Así. Sí. Entonces, ahí está. I sería entonces ocupando el sujeto yo. ¿Qué hago yo? I tear coffee bags to reprocess the coffee inside. That's it. ¿Y la otra? ¿Cambia de turno? Cambiamos de turno. Sí, aquí. Pongámoslo entonces. También, claro, ajá, ay. Cambiamos, cambia con otras personas, ¿verdad? I switch. Sí. Switch es como alguien se va, yo llego. Sí. I switch. Pongámosle turno de trabajo, algo así sería. Ok. Turno de tarde le decimos nosotros. Yes, cambio horario. Ah, ok. Un turno en la mañana y un turno en la tarde. Entonces dejémoslo en general. Cambio. Esto es un horario de trabajo. Job schedules. Pongamos, work schedules. Cambio de horario de trabajos. With my commis. Compañeros de trabajos. Puede ser coworkers, colleagues, o incluso puede ser partners. Ahí está. ¿Qué más hace? ¿Será que algo rutinario? La limpieza. Ah, me encanta. ¿Limpia alguna área en específico? Máquina y suelos y paredes. I clean the machinery. La maquinaria, ¿qué más me dijo? ¿Las paredes? Pero las paredes solo las hacemos el día viernes, los días viernes. Y ahí solo piso y maquinaria día de semana. Piso y maquinaria. Ah, entonces quitemos las paredes. Aquí está. ¿Qué más hacemos? I clean the machinery and floors y los pisos. Porque eso sí es rutinario. ¿Algo más que hagamos? Solo es. Y ahí okay. La salida. Ah, también. I go home. Pero sí, esto es rutinario. Entrar e irse a casa. I go home. ¿A qué hora se va? A las 6. Seamos específicos, at 6 p.m., ¿vale? That's it. Ahí está. There we go. Tome notas. Ahorita. Muy bien, don't worry. Y aquí tengo a Leslie, Nubia. Bueno, Nubia, ya estamos con ella. Leslie y Alex. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna ayuda para redactar sus rutinas? I am inclusive in the care. Hola, la mía. Please, vamos a ver. No duden en preguntarme, dígame. La rutina mía es visitar comunidades para dar capacitaciones de agricultura.
Ya estuvo teacher. Ya, ya tomó nota, novia. Sí. Okay. Salvador, Leslie, y usted ya sabe, novia. Ahora ya puede ir intercambiar esta información con sus compañeros, ¿sí? Vamos, esa es la idea. Oh, please. Me cambio de sala. Sí, claro, vaya a otra sala. Okay. Let me see. And you, Leslie, ¿tienen una alguna pregunta o solo Salvador? No. Va, entonces sí puede ir a otra sala si quiere para intercambiar su información. Yes. You, please. Yes. 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 Ya vamos, Salvador. ¿A usted, Alex, tiene alguna pregunta de vocabulary? Sí, bueno, una de las cosas que hago diariamente es cuadrar lo que es la caja, ¿verdad? Y igual reportar que son todo lo que se ha facturado en el día. Entonces, okay. Se podría ahorita reportar. Hola, Nubia, ¿cómo estás? Vámonos con Salvador. Salvador, ahorita le ayudamos. Ok, Nubia, yo te pregunto a ti. Actividad 1, Salvador. Bueno, la primera actividad es visitar comunidades y dar capacitación sobre la agricultura. Vaya, visitan comunidades. Entonces sería yo visito, I visit. Farmer. A los farmers, visita, sí, I visit farmers. From different, de diferentes comunidades, me dijo, ¿verdad? Sí. From different neighborhoods. Para capacitarlo, ¿verdad? To train them, para capacitarlos. Ahí está. ¿Qué más hace? Visitar las parcelas sobre las capacitaciones que han puesto en práctica. Ah, ok. La visita para corroborar si se hizo o no lo de la capacitación. Ok. Correcto. Entonces sería supervisar, ¿verdad? Uh-huh. Yo superviso, I supervise. O sea, parcela de tierra, me dijo. Será como un campo. Sí, campo. I visit. Campo es land. Sí, ¿a quién le pertenecen estas tierras? ¿O a alguien específico? A los que agricultores. Ah, entonces pongamos farmers land. Las tierras o los campos de ellos. Para. Yo te pregunto nuevamente. ¿Lista? Para chequear el qué me dijo. I supervise farmers land to check it. Para revisar el qué me dijo, perdón. Los cultivos. Los cultivos. Uh-huh. Ok. Veamos, pongámosle los cultivos ahorita. ¿Será algún cultivo en específico? Tomate. Tomate. Ok, qué interesante lo que hace. Son varios. Hortalizas en general. Vaya ahorita. Tal vez ese incluso le puede aplicar para algún compañero más. Vamos a ver, okay. Cultivo de hortalizas. Vegetable farming. Se me ocurre eso. Vegetable farming. Pero busquemos una palabra mejor para cultivo. Crop. Ahí está. Vegetables, crops. Vaya, así pongámoslo bien. Vegetables. Ahí está, el cultivo de vegetales. Perfecto, ¿algo más que haga? La otra es informe. ¿Hace informes? Sí, okay. Sí, de la visita. Ah, muy bien. Los hace y los envía, me imagino. Correcto. I do and send reports.
Ahí está, perfect. Gracias, teacher. Excelente, ahí estamos para ayudarle. Ahora ya tome nota de estos y vaya y comparta la información con sus compañeros, ¿sí? Vaya, gracias. Bien, voy a copiarlo y enviarlo al chat. Vamos, Alex, me toca con usted. Okay, just give me a moment. Alex, vamos. ¿Cuál será entonces la pregunta? De, ¿cómo podría cuadrar la caja? Creo que recuerdo. Sí, de cuadrar lo que es la caja y al final del día. Vale, perfecto. Hay una palabra, un verbo en específico. Cuadrar la caja. Let me see. Es como el corte de caja, ¿verdad? Sí, sí, ese sería. Cash audit. Cash closing. Creo que ese se adapta un poco más. El corte de la caja, cash closing. Vaya, let me see. Si es que muchas veces no se puede traducir literal ese tipo de vocabulario. Corte de caja, let me see. Cash audit es la que más me parece, más cercana. Ok, vale, escribámoslo. Cash audit. I do, porque es un proceso, una acción que haces. I do. Vale, ¿qué más? Cash audit. Dar indicaciones a los pacientes sobre los requerimientos de los exámenes. Vaya. I give instructions. A los pacientes me dice sobre resultados de exámenes. No, sería sobre los exámenes que ellos se van a tomar, por ejemplo. Le comentaba a un compañero de que algunos que requieren ayuno, otros que requieren así como indicaciones especiales para que puedan ser tomados. Ok, so I give instructions to follow before a patient, antes del chequeo de un paciente, antes. I give instructions to follow before. Pongámoslo acá mejor. Le doy a los pacientes. I give patients instructions to follow before a... Antes de un examen. Así podría ser. Hay diferentes tipos de examen, ¿verdad? De sangre, test, blood test. Dejémoslo en general, sí. Un tipo de examen. Ok. Or before taking a test. No, así está bien. ¿Qué más? Algo más que podemos redactar. Yes, please. Registrar lo que son las facturas al final del día. Ah, ok. Registrar facturas. ¿Será que llena algún formato o solo ordenarlas? Ordenarlas por correlativo, montos, lleva voucher y el número de orden. Que a mí me tocaba hacer eso. Me tocaba, eso es algo de mucha paciencia porque es dinero que... Sí, que va reflejado en los vouchers, en las facturas. Sí, recuerdo eso. It's so hard. Y más cuando no cuadra. Cuando no cuadra, no. Créame que me pasó varias veces que no cuadraba. Es terrible eso, pero es que faltaba alguna factura probablemente. So, ordenar sería eso. I arrange vouchers, tickets. The couch out. Ahí está. ¿Qué más? Es como el corte de caja.
Sí, es el corte de caja. Ah, okay. Cash out it. Pero si le sirve, Isa yes. También. Sí. Ahí está, Alex. ¿Algo más? Ahí están las tres, creería yo, tres actividades. Sí, eso es lo que hago más. ¿Verdad? Me imagino. ¿En you, Oscar, alguna ayuda que necesite? ¿Cómo redactar? Vaya, entonces Alex, vaya y comparte con sus compañeros ahora sí la información. Excelente. Okay, thank you. You're welcome. Yes, Oscar. Por ejemplo, hay general reports to the UIF. Okay. Es reportes a la UIF. Es un área en general, me imagino, un área en sí, específico, perdón. Específico, exacto. Yes, specific area, yes. Es I write emails my boss. Okay. And I review the emails at morning. Okay, excellent. Esas serían las actividades más rutinarias dentro de la sí, de y la me empresa. Parece bien, me parecen bien redactadas porque las comprendí perfectamente. So, okay. Creo que estamos bien. Okay. Vamos a ir a revisar thanks. A sus compañeros. You're welcome, ya sabe, para ayudar. Right, let's go. Ay, tengo a Gilberto. Hi, Gilberto, do you need help? ¿Alguna ayuda, Gilberto? Hi, Fisher. No. Yes. No, you're ready. Okay. Vaya, vamos a intercambiar en el grupo principal. Excelente. It's hi, teacher. Hi, Esperanza. ¿Cómo está? ¿Sí pudo trabajar en la actividad? Sí, con una compañera de ahí no entendí cómo unirme a las demás clases. ¿En serio? Por eso, vaya. A las si demás se fija, a la ajá, si se fija, bueno, no sé si les aparece alguna notificación o algo, pero cuando abro los grupos, a usted debería de aparecerle la opción de 8 salas diferentes. Y usted tiene que ir unirse a cualquiera de las salas. Ajá, ajá, solo me apareció primero una barrita de unirse. Solo una. Ajá, de ahí es que no me aparecieron las demás, no, por eso me quedé aquí. ¿Sabe qué? Le vamos a preguntar a alguno de sus compañeros, porque a mí me aparece como maestra, porque yo les creo, no sé cómo les aparecen a ustedes. Para que me la ayuden ahorita, ¿ok? Voy a traer sí, de regreso. Igual, ese es el llamado de la Tatiana, pero no sé si es que está, no está conectada. Ah, sí, sí, Tati solo está de oyente. Ah, ok. Yo le voy a ubicar ahí oyente, porque sí, me pidió permiso. Ok. Ok, hey, guys, tenemos una pregunta con Esperanza. Ayúdennos. Listen. Creo que ya están todos. Vaya, cuando yo creo las salas abiertas, que ustedes pueden moverse de sala en sala, ¿cómo les aparece la notificación? Porque a mí, cuando yo las creo, me aparece de una forma, pero a ustedes, ¿cómo les llega la invitación? ¿Sí? Porque me preguntaba Esperanza, que ella no pudo ver cómo unirse a las otras salas. Tal vez alguien le ayuda. Depende en qué dispositivo utiliza, ah, porque vaya. Cuando estoy dígame. Con la computadora, ajá, aparece abajo una barra donde aparece 4 cuadritos para seleccionar la sala a la que quiere ir. Uh-huh. Pero cuando estoy en el teléfono, aparece en la pantalla, en la esquina superior izquierda, okay, ese cuadrito para poder seleccionar la sala a la que quiere ir. Sí, en el teléfono. En el teléfono. Entonces, no, ajá, no, aparece no como una vi, ventana no. Flotante en la esquina superior izquierda, ahí se selecciona la sala. Ah, ok. Bueno, ahorita porque ya se quitó, pero... Ajá, sí, porque a mí me parece totalmente diferente, porque yo soy quien las crea. Pero sí, es bueno que preguntemos cómo luce para que en la siguiente actividad probablemente ya podamos unirnos a... Sí, la sala, sí. No, ya sabe, Esperanza. Chicos, estuve ayudando a varios a redactar sus actividades. Listen, esa es la idea. Imagínense, viene alguien y les pregunta, hey, what is your daily routine? Por lo menos ya tres actividades que mencionemos,
Es un avance, claro. Así que no duden en preguntar. Teacher, no sé cómo expreso esto en inglés. ¿Ya, please? Esa es la idea de esta clase. Que ustedes sepan expresar sobre su trabajo. Por eso se llama inglés para el trabajo. This is what you need to do. Okay, so les pregunto a algunos. Hernán, yes, tell me. Sí, teacher, solo una question. Quería verificar cómo se pronuncia o cómo se escribe seguros de vida, porque estuve verificando en Google y me tiraba una opción, pero después me metí a otro traductor y me tiraba otra opción. Entonces, quería saber cómo se podría decir directamente. Y cómo de vida, ¿verdad? De vida. Seguros de vida. Life insurance. Insurance. Ah, pues sí. ¿Cómo se pronuncia? Disculpe. Life insurance. Okay, thank you. Muy bien, life insurance. ¿Qué otra clase? Oscar, go please. Dígame. Una consulta, ¿cómo se dicen licenciados en inglés? Lo busqué en Google, pero me parecía muy distinto. Ah, el título de licenciado. Interesante. Ah, porque usted me decía que transporta, ¿verdad? Licenciados. Incluso, y si fuera como asistente, ¿cómo se escribiría radiología o radiólogo? Es bien similar, radiology. Ah, pues sí, pero I drive. But licenciados, let me see. Es que ahí está bien difícil adaptar como en la definición licenciado. Como en plural. Porque, ajá, porque tendría que ver como en sí el si nombre pongo, de la profesión. Licenciado en. Porque lo que pasa es que el inglés, tengo entendido que esa palabra no mucho, es más que todo la profesión como tal la que reconocen. Es correcto, no, por eso le digo. Ese, como ese Zoom, ¿no? Tendríamos que poner a la par como, por eso le digo, la ocupación en sí de la persona. Tendría que decir como que transporto a los radiólogos, no a los licenciados. Ah, me encanta, pero mejor adaptémoslo a los radiólogos. O podemos incluso poner al personal de una área en específico, ¿sí? Para hacerlo como un poco más completa la definición. Sí, para el personal So I drive, claro. Exacto, y muy bien que pregunte. Dijimos entonces, yo transporto, pongamos el verbo drive, I drive. Dijimos del área de radiología al personal que está ahí, probablemente. Sí. Ok, so, pongámosle así. Radiology personnel. Sería Personnel. Sí, lleva doble N, solo eso estaba revisando. I drive radiology personnel. Ahí está. Oh, creo que no lo escribió. ¿Qué otra, chicos? Muy bien, Oscar, ahí está su respuesta. Gracias. Ok. So, tell me about your daily routine. Aquí viene, entonces, la parte del speaking. Listen. Ahora vámonos a combinar todo. Yes, what do you do? ¿Qué hacen entonces durante todo el día? ¿En dónde vamos a agregar lo que acabamos de hacer, clase? Probably, inicio, ¿será por acá? ¿No? Llego al trabajo. Entonces, aquí es donde todos ustedes van a agregar por lo menos 3 actividades. Porque creo que todos hacemos lo mismo, ¿verdad? Do we do the same activities?
me levanto, me despierto, me levanto, me baño. ¿Sí? Entonces acá vamos a agregar esa información personal. Inicio yo. Y si ustedes me preguntan, teacher, what is your daily routines or what are the activities that you do every day? Yo podría fácilmente redactarles, darles una idea de mi rutina. I wake up, I get up, and then I take a shower, I get dressed, and I comb my hair, I have breakfast, I go to work, I start work, y aquí les digo qué hago en las mañanas. I, in the mornings, ¿qué hago en las mañanas? I arrive to my office. Les pongo acá tres ejemplos de lo que hago. I arrive to the office. And have breakfast. Tengo tiempo siempre de tener el breakfast. I read and send emails. I have meetings with my team. Tengo reuniones con mi equipo de trabajo. Okay. Tres actividades que probablemente siempre hago. I arrive to the office and have breakfast at 8. I read and send emails. And I have meetings with my team. Tengo reuniones con mi equipo de trabajo. Ah, y ahora continúo ya con mi rutina. ¿Qué sería acá? I have lunch, I finish work, I arrive home, I feed the dog. Y yo aquí le agregaría, dígame Janice, la leo. Ay, perdón. Uh-huh. Vaya, cuando usted dijo, I have meeting with my team. Ajá. Y allí su, es su equipo de trabajo, ¿verdad? Sí, yo tengo a cargo un grupo de 9 personas. Entonces, yo tengo reunión con mi equipo de trabajo. Y para identificar lo que es su equipo de trabajo, solamente diciendo my team, o tendría que decir my team job, no sé. Ah, creo que en este caso, como... ¿Se fijaron que estoy hablando de las actividades acá que hago en mi trabajo? Por eso dije my team. ¿Sí? Se debe entender que es el grupo de trabajo del lugar donde yo estoy, ¿verdad? Del trabajo. Okay. My team. Claro. Thank you. You're welcome. Si estamos hablando de la English class y digo I have meetings with my team. Ah, pero ahí sé que es con mis compañeros de la clase de inglés. So that's it. Okay. ¿Sí? Vaya clase. Entonces, ¿quién puede expresarme cuál es su rutina, incluyendo ya toda esta información? Porque creo que todos hacemos esto. Más lo que hacen en su trabajo que va por acá. Go, please. ¿Quién quiere probar? José Roberto, vamos. Y luego escuchamos a uno o dos compañeros más. Go, please. What is your daily routine, José Roberto Calderón? Go, please. My daily routine is I wake up, I get up, then I take a shower, I get dressed, I don't comb my hair. Okay. I don't eat breakfast too. Okay, so, okay. Then I go to the work. Yes. I start to work. I create designs. Mm-hmm. And I send emails
all days and read analytics reports. Okay. And then I have lunch. When finished work, I arrive my home and I feed the dog and the parrots because I have parrots. Okay. I cook dinner with my wife. Mm-hmm. We have a dinner. Right. Then I learn English. Yes. And in the final of the day, I go to the bed and I fall asleep. And I fall asleep. That's all right. Excellent. Okay. Let's listen to Janice. Go, please. Okay. I wake up. I get up. I take a shower. I get dressed. I comb my hair. I go to work. I have breakfast. Mm-hmm. I start work. Prepare work table. Okay. I check that the product is in optimal condition. Yes. I pack the product correctly. Mm-hmm. I don't answer emails. I have a lunch. I finish work. I arrive my home. I don't help dog. Okay. I cook dinner. I have dinner. Para asistir a la clase. aquí está al final. I attend my English class. Aquí, like this. Okay. Bye. I attend my English class. I go to bed. I fall asleep. That's it. That's I perfect. Fall asleep. I fall asleep. I don't watch TV. You don't watch TV? Okay. I don't watch TV. How about social media? Do you check your social media? ¿Revisa las redes sociales? Do you check social media? No. No, you don't. Okay. For the time. yeah, right. You prefer to sleep. Mejor dormir. Yeah. Yes. Yeah. Okay, yeah. Any other question? Excellent job, Jani. Lo hizo muy bien. Thank you. You're welcome. It was amazing. Vale. ¿Cómo quedaría entonces? Vieron, lo escuchamos ahorita, pero si yo quiero leerlo, saber cómo redactar mi rutina, podría unir oraciones. Miren. E ir dividiéndolas con una coma. Dígame, Roberto, preguntas. How can I say my daily routine, but with much I? mucho yo. In this case, I guess it doesn't sound weird. It's okay to repeat because remember, I am expressing about different activities. Estoy enlistando. Podría ser algo. I wake up early. Pero es que sería incompleto si le quito el I. Get up at 5:30. Exercise. That's okay. That's all right. Está permitido repetir entonces. Yes. Do not worry. Yes. Chicos, entonces, como les decía, mira lo que me decía igual Robert. Unamos oraciones. Vamos dividiéndolas con coma. Or you can be more specific. Pueden ser más específicos agregando el tiempo exacto en que lo hacen. Ya suena un poco más avanzado y más completo. I get up. Ah, yo sé que me levanto. ¿A qué horas? Agregámosle entonces una hora en específico. I exercise.
O puedo decir oraciones negativas. I don't exercise. Y pueden ustedes incluso llevar una secuencia con expresiones como and then, y después, y luego, y después. Y así van enlazando, enlazan una y otra oración. Janice, dígame. Sí, una pregunta. Ando hablando de las horas, ah, okay. O sea, del reloj. ¿Cuándo se le agrega el o'clock? Horas exactas. O sea que solo cuando sean 5, 6, 7 solamente. Sí, porque o'clock es en punto. Esto no sería o'clock, ¿o sí, clase? No. 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 ¿Y esta qué creen? No. 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 Pero solo falta un minuto. No, not really. No, tal vez nosotros sí, siempre. Nosotros ya son las 10, dicen. Salvadoreño, son las 9:30 todavía. Las mamás, dicen. Tienen ese superpoder las mamás. ¿Verdad? Pero en inglés no es no, exacto o exacto. ¿Sí? Si no, no aplica. Okay. Así que o'clock, okay. Solo horarios exactos. Ni un minuto más, ni uno menos. O'clock. That's it. Entonces, you're welcome. La recomendación es, porque sí me gustaría, ya no tenemos tanto tiempo. Revisemos nuevamente lo que les dije. Si se fijan, todas son oraciones completas y las voy dividiendo con una coma. O puedo ocupar expresiones como then, luego, eso significa luego, y luego, y luego, y después. Entonces, para que vayan uniendo su idea, puede ser luego y luego. Y ahí vamos enlazando muchas, muchas ideas juntas. ¿Sí? Esa sería la recomendación. ¿Ven cómo luce entonces un párrafo? ¿Cómo luce una lista de actividades? ¿Qué les hace falta a todas esas actividades al inicio? Bueno, a estas. Hasta acá y esta. Un sujeto, ¿verdad? Yes. Sí, para que sea una oración completa, me hace falta el sujeto. Aquí sí las tengo. I get up, I wake up early, I exercise. Aquí hay otra oración completa. Miren, I attend my English class. Así que la recomendación es esa. Si quieren hablar sobre su rutina diaria, no hay problema. Repitamos, I get up, I wake up early, I have a breakfast, I brush my teeth. Y así sería como redactamos, en este caso, una rutina. Hagamos una pausa antes de finalizar. Los escucho. Preguntas. Questions about this topic. Un conector también puede ser after that. After that, claro. Later. Ah, pongamos esto. ¿Qué otro conector podemos tener? In the afternoon. In the morning, tiempo más específico, en la mañana, en la tarde, en la noche. Todo lo que hacemos. Here we go. Let's write those connectors. Dijimos then, seguido de una coma, and then, after that, later, in the morning. O puedo dividirlo por, miren, lugares. At work, en mi trabajo, y empiezo a decir qué hago en el trabajo. At home, qué hago en mi casa. I cook
dinner, I have breakfast, I have lunch, y todo eso. In the morning, in the afternoon, at night. Yes. Son conectores para unir todas mis oraciones. Puedo conectarlas con estas expresiones. Connectors. ¿Sí? Ok. What is the idea? La idea es que ustedes mañana sean capaces de redactar en base a toda la información que ya hemos aprendido, uno o dos párrafos con su rutina, de daily routine. Acuérdense, mañana estaríamos dando por finalizada la sección 2, que se trata solo de eso, daily routines, cosas que hago y que no hago. Y que alguien me consulte qué es lo que hacemos en el día. Yes, questions, preguntas. If not, let's go to the platform. Concluyamos con la plataforma. If you go to the platform, there you are going to find some exercises. Creo que hay uno, dos más. Revisemos eso antes de irnos. Here we go. Si es que nos carga la plataforma. Let's see. It's not loading, no carga. Vaya, como no cargó, si se fijan, es lo mismo que hicimos. This is the activity from the book, page number. ¿Qué página es esta? Let me see, it's the last one, esa es la última, pero es lo que acabamos de hacer, page number 28. My daily routine, my partner's daily routine. Just. Esta va a ser la actividad para mañana inicial. Porque cuando ya hablamos de una tercera persona, my partner's daily routine, ahí en donde venimos y aplicamos lo de la clase de lunes. Por ejemplo, decimos, she sends emails. La redacción cambia un poco. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos estas reglas de escritura de lunes? Yes. Yes. Entonces, es lo que mañana vamos a hacer. Tomar toda esa gramática que aprendimos. Tomar todo el vocabulary sobre las rutinas. Y vamos a redactar por lo menos 6 ideas mías y 6 ideas sobre una tercera persona, sobre él o ella. ¿Sí? Para que vayamos concluyendo con ese ejercicio. Listen, me interesa que veamos la platform, pero no me carga. Let me see. El midterm exam tenemos igual, esta mañana. Y el final, no. Midterm exam, section number 2, para completar esos ejercicios. Si hay alguna duda de la plataforma, acuérdense, pueden enviarlas al chat de WhatsApp y entre todos nos ayudamos. Ok, no cargó. So, vamos a enviar entonces las diapositivas de este día al grupo. Here we go. Questions, class, or comments. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Okay. Ahí está. Did you get the picture? ¿Le llegaron las pictures? Yes. All right. Yes. Yes, teacher. Yes. Right, there we go. Esto ya lo hicimos.
That's it. Bueno, revisemos entonces la asistencia. That's it. Who is in the English class by this point of the class? Esperanza Yamilet Hernández Cañas. Present teacher. Okay, perfecto. Evelyn Janet Zapata Archila. Present teacher. All right, there you are. Okay. Gilberto Lazo Funes. Present teacher. Excellent. Janice Olivia Ayala Pérez. Present teacher. Okay, Janice. José Adilson Vázquez García. Present teacher. Oh, okay, there you are. José Alexander Barrera Magaña. I'm here, teacher. Okay, excellent. José Hernán Cortés Cortés. Present teacher. Thank you. José Ramberto Calderón Pacheco. I'm here. There you are. Carlina Loreni Navarro Ruiz. Present. Excellent. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. I'm here, teacher. Okay, excellent. Maxi Giovanni Martinez Portillo. Not here today. Ya no se unió el compañero. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Present, teacher. Okay, Maximiliano, excellent. Oscar Alcides Amaya Vázquez. Present, teacher. Okay, Oscar. Oscar Enrique Arias Aragón. Present, teacher. Excellent. Salvador Antonio Mejía Álvarez. Present, teacher. Okay, excellent. Cynthia Alejandra Sánchez Fernández. Not here. Tatiana Carolina Celaya Pineda. Just let me check on that one. ¿Será que está todavía Tatiana por ahí? Ayúdenme a buscarla. Where is she? I guess she's not here. Yeah, she's there. And Valeria Michelle Monge Valencia. Present. Muy bien, clase. What time is it? It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. Gracias, chicos, por el esfuerzo, la puntualidad de unirse a la sesión número 9. Ya vamos casi por la mitad del curso. ¿Cuándo continuamos? When are we going to continue? Tomorrow. Tomorrow. What Friday. Time? 8 p.m. Yes, okay. Don't forget to practice your English. Practiquen lo más que puedan. Y nos vemos mañana, ¿sí? Have a good night. Sweet okay. Good night. Dreams. Good bye. Night. Thank you. Good night. Thank you for coming. Bye. Bye-bye. Gracias. Falté yo. Ajá, Nubia, ¿dónde andaba, Nubia? ¿Qué se me hizo? No me llamó. Aquí está. Really? No la mencioné. A mí tampoco. No. Why not, guys? Pero sí, aquí está Nubia. Esmeralda Jordán Flores. Ahí está. José Roberto, no lo llamé. Really? No. No, pero aquí está, sí, aquí está. Okay. Ya mis lentes, chicos. Ya es la hora, dicen. Gracias. Pero ahí estamos. Thank Nos you. vemos. Bye, mañana. Teacher. Bye bye. Have a good night. Thank bye, you. Guys. Take care. Bye. See you.